¿Qué tal, bueno, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video desde su canal Eddy Production y en la sección de noticias. Estamos aquí en una exclusiva muy importante de una persona, de una celebridad que se ha vuelto muy popular entre las últimas semanas. Estamos aquí con el perro Marcelino. ¿Qué hay, banda? Saludos, saludos. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, perro Marcelino? ¿Cómo está? Estoy muy bien, ya sabes, cosas de perros. ¿Cómo me dirijo a usted? ¿Como perro comercial o como... o por su nombre? ¿Cuál es su nombre? Puedes decirme Toby. Muy bien, señor Toby. Aquí tengo una lista de preguntas que le queríamos formular por parte del equipo de Eddy Productions. Y la primera es... ¿cómo fue que a usted se le ocurrió la grandiosa idea de comer cereal, vaya, en esa casa? Bueno, primeramente a mí me gusta mucho el cereal, y pues pensé que todos se habían ido, y me quise echar dos platos hasta que vi que dos niños me vieron. La verdad seguí comiendo, porque aparte de que tenía hambre, le iban al Cruz Azul y pues, yuk. Ah, bueno, entonces, ¿se podría decir que tú básicamente llevas rato ya comiendo cereal, ¿no? Con cuchara. Sí, correcto, ya llevo un buen rato. ¡Wow! Muy bien. Vamos con la segunda pregunta. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 115 años en perruno. Ok, ok. Sí, es bastante longevo. Sí. Ok. Vamos con la pregunta número 3. Ok. ¿Tú en dónde vives ahora que te fuiste de esa casa, que de la familia Cruz Azulita? Actualmente vivo de mi empleo. Oh, ok, trabajas. Okay. ¿Y ese empleo, ganas bien en el empleo o algo así? Sí, la verdad gano muy bien, pero me interesaría otro trabajo. No, pues cuando quieras podemos invitarte aquí a producción, a otra colaboración. Estás totalmente invitado. Muy bien, muy bien. Avanzamos con la quinta pregunta. La quinta pregunta es, ¿hay más perros como tú que comen cereal con cuchara? ¿Tienes una banda o tienes amigos de perrunos que comen con cuchara cereal? Sí, de hecho toda la raza canina comemos cereal. Hasta tu perro es muy compa nuestro. ¿Mi perro? ¿Zeus? ¿Cómo decir con cuchara? Nunca lo he visto, pero pues si tú me lo dices, tú eres el perro. Bueno, avanzamos con la sexta pregunta. Sexta pregunta. ¿Cuál es tu alimento favorito de la vida? ¿Es el cereal o tienes algún otro alimento? Sí, es el cereal. Nada más eso. ¿Nada? ¿Solo te gusta cereal? Ok. ¿Y cuál es tu cereal favorito? Mi cereal favorito es el Fruit Loops. ¡Wow! ¡Oh, genial! A mí también me encanta el Fruit Loops, pero yo prefiero... soy más de Lucky Charms. Muy bien. Avanzamos con la séptima y última pregunta. ¿A qué equipo le vas? Ya vemos que no te gusta el Cruz Azul. ¿A qué equipo le vas? Yo le voy a los Alacranes de Chinconcuac. ¡Wow! ¡Oh, no, no! No, yo... me respeto, espérate. Muy bien, muy bien. Y bueno, aquí concluimos la entrevista a Toby, el perro que come cereal con cuchara. Y nos vemos en una próxima entrevista y en un próximo video. Les habla Eddie Esquinca y les desea buenas noches. Espérate, 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 no te vayas. Todavía no te vayas. Antes de que te vayas de este hermoso canal, te invitamos a que veas todos estos canales que van a estar aquí, 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 recomendados. Y otra cosa, si quieres que te pongamos en un video, solo comenta cuál fue la tercera cosa que no tienes que hacer del video pasado de la cuarentena. Y ya, nos vemos en el próximo video.